canal Beauty by Priscilla. Si todavía no estás suscrita al canal, pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. En el video de hoy les voy a mostrar unas compritas que he estado haciendo de maquillaje y una que otra cosa por ahí, así que vamos a comenzar con el video. La primera cosita que les voy a mostrar es este producto de aquí, que es de la marca Naked Skin, que este es para broncear la piel. Este en específico te da un tono, es color mediano, ni tan oscuro ni tan claro. Te lo aplicas como si fuera crema normal y te va dando un bronceado así gradualmente muy bonito. Y lo que me gustó mucho es que este también es para la cara, así que no solamente vas a tener el cuerpo bronceado y la cara súper blanca. Luego pasamos con esta crema de la marca Sol de Janeiro, y este en específico es para aclarar los vellos de tu cuerpo, y así es como vienen estos dos que se mixean juntos, y luego viene esta cremita para hidratar la piel, y estos dos son los aplicadores. Aquí pones todo el producto y luego este es para que lo distribuyas bien sobre toda tu piel. Está así pequeñito el envase, pero la razón por cual yo la agarré es porque quiero aclararme lo que es el vello de las manos y de la espalda y también del estómago, porque yo soy bien velluda, chicas, y más en el verano que siempre traes blusas estafadas o que vas a la playa, te pones un bikini y lo que no quieres es que se vean todos tus pelos, y no me gusta la idea de rasurármelo porque siento que sale más. Por eso no sé si sea un mito o si sea la verdad, pero cuando yo me rasuro el estómago siento que sí me salen más gruesos, así que voy a tratar este producto a ver si es que sí aclara el vello. Luego tenemos este desmaquillante de la marca Lancôme. Este desmaquillante ya tenía mucho que no lo compraba porque empecé a usar el de la marca Mary Kay. Y me gusta mucho el de Mary Kay, pero ahora quería cambiarle un poquito. Y me gusta mucho porque remueve muy bien el maquillaje y se me hace así súper suave. Y hablando de la marca Mary Kay, también compré esta crema para los ojos. Este en específico es para firmar aquí abajito de los ojos y que según te quita las arrugas y las previene. A mí me encantan las máscaras de maquillaje y agarré dos. Esta es de la marca Lancôme también y esta es de la marca Givenchy. Ni lo puedo pronunciar, pero anyway, este de la marca de Lancôme es el Hypnose Drama. He escuchado muchas buenas reseñas de esta máscara y miren qué bonito que está el frasco. Y este de aquí en verdad que está bien bonita, que es la de Givenchy. No me pude esperar a usarla y de hecho es la que traigo ahorita puesta. Me encantó mucho cómo me dejó las pestañas y se ven mucho más grandes. Y lo padre es que dice aquí que te da un efecto como si tuvieras extensión de pestañas, que las deja súper grandes. Y miren qué preciosidad de empaque, se ve súper fina. Pero espérense a que vean la brocha, qué bonita y diferente que está. Miren, nada más tienen la brochita en un lado y miren lo que hace la brocha. ¡Voilà! Se dobla para que agarres mejor las pestañas y te las pongas así como de abajo, de arriba y le des vuelta. Se me hizo tan curiosa esta máscara y este es en el color súper, súper negro. Seguimos con este iluminador de la marca YSL. Este es en el número 3 Sunset y es un dorado. Tiene en forma de tubo y este color está perfecto como para el verano. Y nada más te aplicas un poquito y con este poquitito te dura bastante. Y me voy a ponerlo aquí en la mano para que ustedes puedan apreciar el color. Y apliqué siempre bastante, como les digo, un poquitín rinde bastante. Y me gustó mucho como para mixtearlo con ya sea una BB cream para el verano, si no quieres ponerte mucho maquillaje para que te dé así como un brillo bien bonito. Ahora tenemos dos prebases de maquillaje de la marca NYX. Esta es una en color verde, que es perfecta para cubrir cualquier imperfección. Y luego este también, que me moría por probarlo porque he escuchado muchas cosas buenas de este producto, que es el Angel Veil, que te deja la piel así como perfecta. Hablando de bases de maquillaje, compré esta, la más nueva de NYX, que es la Total Control. Esta es en el color TCDF10. Bueno, es en el número 10, pero está
como un poco diferente porque viene así con un gotero para que tú tengas más manejo y control sobre tu base de maquillaje. La verdad que cuando fui a la tienda a comprarla no tenían mucha variedad de colores y está bastante líquida, chicas. Miren, les muestro aquí un poquito del color y me gustó el hecho de que está bien delgadita para poderla usar a gusto ya en el verano o cuando se ponga calientito. Y así, si quieres una cobertura más alta, pues puedes añadir más productos sin que se te vea así muy cakey. Así que vamos a ver si es que funciona. Y también compré este corrector, que es el HD. Este ya lo había comprado una vez y me gustó mucho, así que lo volví a comprar. Y este es en el número 03, por si tú también eres más o menos del mismo tono que yo. Chicas, escuché que van a descontinuar el delineador de la marca NYC, el que es en líquido y tiene la brocha así bien delgadita. Ay, la verdad que cuando escuché eso, sentí que se me rompió el corazón porque me encanta este delineador. Y la verdad, no sé si lo vayan a volver a traer, así que lo que hice yo fue tratar de buscar otro producto que se pareciera más o menos a ese y que tuviera la brocha igual que el de NYC, porque esa brochita está bien padre, se me hace súper fácil hacerme el delineador con ese. Y lo más cercano que encontré fue este de NYX, que es también delineador en líquido y es mate. Se me hizo muy, muy parecida al de NYC, así que ojalá que la fórmula sea igual o más buena que ese, porque este te dejaba un color así bien negro y mate. El empaque se parece mucho a ese de NYC y la brochita también es casi del mismo tamaño. Se me imagina como que el de NYC tiene la brochita un poquito más larga. Pero bueno, vamos a tratarle a ver si es que funciona, por si es que ya no regresa ese de NYC. Para la ceja compré dos productos que son mis mega favoritos, porque este de aquí, que es de la marca Benefit, que es el Give Me Brow, es nada más como un tinte para la ceja. Este lo uso de todos los días, nada más me deja un poquito de color, me aplasta los pelitos para que no estén así por todos lados. Y este de aquí, que es el de Anastasia Beverly Hills, que es el Browest, el más delgadito. Y este sí lo uso como para alguna ocasión especial que quieres algo así más cargado, más dramático. Ahorita se están usando muchos los brillos y compré este brillito de la marca NYX. Casi todas las cosas son de la marca NYX, pero es que me encanta esa marca porque está bien barata y está de buena calidad. Así que agarré estos brillitos que son en el color Copper, es el número 04. Vamos a abrirlos para ver qué tal se ven. Y también agarré lo que es el sellador de brillo. Este es el primer también de la marca NYX. Y va perfecto como para los labios o también para los ojos. Quiero comprar más brillitos de estos, pero por el mientras agarré este. Miren, oh my God. Y es así un brillo suelto, pero ya con el sellador pues se te quedan y no se te caen. También agarré esta paleta de iluminadores, que es para que te hagas lo que se llama el strobing. Vienen diferentes colores. Déjame la abro. Miren qué bonitos que están estos iluminadores de aquí abajo. Y luego vienen estos de acá arriba para si quieres un tono un poquito más diferente. Empezamos con esta paleta del contorno. Esta es en el color medium, porque tienen diferentes tonalidades. Este es para hacerte el contorno en crema. Estamos con estos dos rubores de la marca NYX. Miren qué diferentes están y qué bonitos. Y es que es de la colección Ombre, así que tienen dos tonalidades. Miren, este es en el color Strictly Chic. Es como un anaranjadito. Acá está más oscuro y luego acá está más claro. Este otro color se llama Beat the Heat. Y este sí es más como un anaranjado mega fuerte. La verdad no sé si me pondría este color, porque miren qué intenso que está. También agarré dos paletas de maquillaje. Esta primera es de la marca NYX y vienen unos colores bien bonitos. Unos dorados, unos verdes, estos moraditos de acá arriba. Se me hacen muy bonitas. Pero esta definitivamente que se lleva el premio mayor es de la marca Huda Beauty,
que es la edición Rose Gold. Miren qué preciosidad de colores. Esta de hecho ya se las había mostrado en el video donde les mostré cómo es que yo limpio mi maquillaje. También compré estas pestañas postizas y estas me parece que son nuevas porque no las había visto antes. Son de la marca Ardell. Miren qué naturales es que se ven. En verdad no sé si en cámara puedan apreciar cómo es que están los pelitos así súper naturales. Y luego la banda de arriba está bien delgadita para que no se vea. ¿Quién de ustedes ya miró o compró la nueva colección de ELF? Que son las brochitas nuevas que tienen en el mercado. Estas son las ELF Beautifully Precise. Están bien bonitas y el color, oh my god, me encantaron. Esta se me hizo muy diferente, así que tuve que comprarla. Este en específico es para... ¿Para qué es esto? Multi Blender Massage. Es para aplicar la base de maquillaje, pero a la misma vez es como que te está dando un masaje. Están bien suavecitas. Oh my god. La verdad que ni las quiero usar porque están bien preciosas. Y luego esta otra me gustó mucho porque la voy a usar para hacer lo que es el contorno aquí, como en crema. Me encantó mucho cómo tienen esta de abajo transparente. Y luego esta también está bien suavecita y delgadita. Así que en verdad puedes difuminar como esto de aquí o también ya en la nariz. Ya por último, chicas, les voy a mostrar los labiales que compré de la marca NYX. Que la mayoría de estos colores son de colores cafecitos, en color nude o también un rojito. El primero es este de la colección Lingerie. Este es en el color número 12. Esto me parece, este sí está en color mate. Es un como café, me parece. Uy, se siente bien suave. Miren, sí está como entre café. Miren qué bonito que está. De la misma colección tenemos este que es en el número 04. Este sí es como un poquito más nude. ¡Wow! ¡Oh, ya! Este está bien bonito. ¡Oh, mega! Me encantó. Miren, es este de aquí. Estos otros dos son de la colección Suede. Este es en el número 04 y este es en el número 11. Este también es como un color nude, pero tiene un como subtono morado. Es este de aquí, pero se me hace muy parecido a este de la colección Lingerie. Uy, este rojo, oh my god, qué bonito que está. Está como súper intenso. Luego también tenemos este dos delineadores. Un rojo y un color cafecito para que vaya con los demás colores. Este rojo es en el color Kitten Heels. Parece que es el número 11. Luego este de aquí es en el color número 28 y se llama Stuck Home. Y así concluimos con este video, mis niñas. Espero que les haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte al canal, dejarme tu comentario y tus likes para que juntemos muchísimos likes. Y nos vemos hasta la próxima con otro video. Bye. ¡Mua!